Eras una vez un 9 de enero corriendo el año de 1992. Llega desde el oriente una hermosa niña a la casa de los aldretes del bosque. Su querido padre le pregunta al emisario, ¿por qué de oriente y no de París? El emisario le contesta, esta niña tiene un espíritu oriental y algún día visitará el lugar de donde viene. Pasan los años y aquella pequeña nombrada Nancy Josefina crece muy feliz en la guardería de la abuela José, junto a sus primas y hermanos. Años después, disfruta de una niñez de ensueño con la abuela. Junto con su madre y su padre, va recibiendo una formación basada en el estudio y en la dedicación. Muy inteligente y le gustan mucho los idiomas, le encanta el inglés, pero le llama la atención el japonés. Va a la escuela junto con su madre al franco, rompiendo paradigmas. Le va muy bien. No fue cosa fácil, pero lo consiguieron. Pasan a la secundaria del CUM y luego a la prepa 7, donde continuó con muy buenos grados. Entra a la facultad de arquitectura, en la carrera de diseño industrial, que le encanta, disfruta mucho de su escuela. No todo fue fácil, pues en el camino pierde a su papá siendo aún muy joven. Mi compadre la protege desde el cielo y sigue adelante, terminando su carrera con excelentes calificaciones, siempre teniendo en mente el oriente. Entra a trabajar a una compañía oriental que arman arneses para autos, donde poco a poco se va desarrollando, pasan los años y en ese lugar encuentra el amor de su vida. Le encantan los conciertos, la música, los videojuegos, las películas, lee mucho y le encanta pintar y dibujar. Es muy buena para el dibujo. En el trabajo viaja con regularidad a las armadoras de autos en el norte de Estados Unidos. Por un capricho del destino, hoy no celebras tu cumple, hoy celebras tu cumple en Monterrey y no en Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré, como dice la canción. Querida Nana Aldrete, que tengas un maravilloso día. Nos vemos pronto. Feliz cumpleaños. Bye.